Y también llegué medio de carambola porque fui a São Caetano porque Mariano Castro había rechazado de ir a Brasil y yo Mira. estaba trabajando con Ale Bono. Estaba ahí medio de pasante, medio de aprendiz con Ale Bono y me acuerdo que llegó la propuesta por email. Mira Y vos. bueno, es por Mariano Castro que había dicho que no y bueno, yo había empezado la facultad, había empezado a trabajar y bueno, vi lo duro que era y dije, Pará, bueno, vamos a intentar con el un handball. datazo que no tenía. Mirá que yo conozco muy bien tu historia, pero un datazo que no tenía. Vos en ese momento estabas laburando en la concesionaria de Ale Bono, estabas de pasante, estabas haciéndote bien de abajo, Exactamente. siendo un pibito de 18, 19 años. Sí, así es, viendo cómo manejaba la Mirá. contabilidad y me enseñaba un poco Ale Bono todo el tema contable. Qué loco, mirá vos, Chino. Y acá estamos 16 años después, otra vez en los cuartos de final de una Champions. ¿Cuántas veces, vos acá perdí la cuenta, cuántas veces llegaste a esta instancia en Europa de cuartos de final de la Champions League? Que habré llegado 4 veces, me parece. Me acuerdo que ustedes, la primera vez que hacían con Deporte B, Sí. fue con Bechtel, que quedamos eliminados, y que después 17. siguieron, ese fue el 17, después el 18 llegamos. Antes, cuando yo me rompo la rodilla, no sé, no me acuerdo si era octavos o Octavos, cuartos octavos contra con Friburgo, Flensburg. Sí. octavos. Y antes, el año anterior también habremos, quisimos, bueno, no me acuerdo, debe ser la cuarta vez, Qué cuarta o bárbaro. quinta vez que llegamos a cuartos. El año, Y hace 2 años, quedamos eliminados con Kielce. agregaré un par de también ediciones de la European League, lo que era la vieja Copa EHF, ¿no? Sí, que el primer año cuando llegamos a Montpellier, llegamos al Final Four, llegamos a la final de la EHF Claro. y perdimos contra el Szeged.